Te unirás a nuestra causa. Ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. La glorieta de la Minerva pudo ser testigo del canto de más de 43 personas que interpretaron la canción del pueblo del musical Los Miserables, donde a través del arte expresaron su indignación con el gobierno por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Así lo informó la organizadora Paulina Haro, quien comentó que la convocatoria se realizó a través de redes sociales y tuvo éxito. Es la música de un pueblo que no se deja someter y ya no nos vamos a dejar someter. No se vale todo lo que está pasando, toda la inseguridad, los desaparecidos, los secuestros. No es válido ya a estas alturas del partido. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Esto fue otra de las estrofas que cantaron los manifestantes vestidos de negro la noche de ayer. Las velas encendidas junto al grito de justicia por los 43 hizo llamar la atención de los automovilistas como de los transeúntes. Ahí invitaron a la sociedad a sumarse y solidarizarse por la causa. Según informó Elizabeth García, organizadora también de la marcha, comentó que la idea de cantar en protesta surgió del movimiento llamado Canta por tu México, que se inicia con la comunidad de teatro musical en la Ciudad de México. Estamos protestando, pero de una forma creativa, de una forma artística y sin molestar tampoco la vialidad ni nada. Entonces, hay muchas formas de manifestarse y también yo le digo a la gente que salga a las calles, que no tengan miedo, que sí se puede y que sí sirve bastante. Además, estamos haciendo una ofrenda de luz, que también es algo simbólico, pero a la vez energéticamente nos va a ayudar a todos. Si somos esclavos o libres, depende de ti. La tercera de las organizadoras, Lorelei García, señaló que eligieron la canción del pueblo porque tiene similitudes con el sentimiento de los mexicanos. Escogimos pues la canción del pueblo, es una versión en español de lo que viene siendo y precisamente la canción del pueblo de la película Los Miserables. Bueno, en sí, del tema musical de Los Miserables. Y nos preguntaban mucho de por qué habiendo tantas canciones de protesta, ¿por qué elegir esta? Pues esta canción se escogió precisamente porque sí, Víctor Hugo, que es el escritor de esta novela, fue un político francés que a raíz de todo lo sucedido a través de la Revolución Francesa y todo lo que vino después, hace ver en este tipo de canción el enojo que tiene la gente de abajo por la gente que está arriba. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Sara Leos.